Dale, dale. Ahí tuve una señal a la derecha. Quiero que arranques con esa fila de la gente, me dice el productor Luis. Ah, bueno. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Arranco y no, Luis, ¿sabes? Bueno. Yo al lado tuyo. Aumentó el tránsito, se ve mucho tránsito de vehículos en la ciudad de Córdoba. Está un poco conflictiva la mañana para los trabajadores que se mueven en colectivo, así que aumentó la circulación específicamente en la jornada de hoy también. Así es, va en un aumento y algunas, recién hablábamos, ¿no?, que las camas ocupadas, según el último informe de anoche de la provincia de Córdoba, va de 2.000 personas internadas en camas, en unidades de camas, ¿no?, aquí en la provincia de Córdoba. Y lo que preocupa en algunos intendentes del interior es que no tienen derivación para sus vecinos, que quieren derivar a vecinos de distintas localidades y no encuentran camas en los hospitales regionales, en los distintos departamentos y tampoco en la ciudad de Córdoba. Algunos lo dicen, otros dicen la provincia no informa lo que está pasando. Algunos intendentes tuvieron ese ánimo de poder expresar lo que ellos viven y que se contradice por ahí con lo que se informa en el informe provincial, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Bajamos. Crema curativa, crema vendotta.